École, ya es miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente a todos por acá. Una disculpa por los 10 minutos de demora, tuvimos ahí unos pequeños ajustes y solo me voy a asegurar en ese momento que estés viendo mi pantalla y que estés escuchando mi voz y continuamos, ¿va? Dame unos segunditos. Súper, confirmadísimo. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar. Un gustazo saludarnos este miércoles 12, 11 de la mañana, 12, 11 del día, ya no es mañana, del día. Y bueno, pues me presento para los que es la primera vez que nos están sintonizando aquí en École. Yo soy Scarlett Rodríguez, soy agente École y me encanta platicar con ustedes algunos miércoles, a veces algunos miércoles a mediodía, a veces por la tarde y a veces en viernes también nos ha tocado platicar. Pero seguro cada 15 días en miércoles aquí me van a encontrar. Y para los que ya nos han visto anteriormente y estás sintonizándonos de nuevo, pues un gusto recibirte nuevamente para poder compartir información. Ya saben que a nosotros nos encanta hablar del tema de preventa de inmuebles en Yucatán y hoy vengo a platicar con ustedes algo que es súper importante porque muchas personas que nos han comprado me han hecho esta pregunta invariablemente. Entonces, esta que vamos a hablar el día de hoy, ¿va? Pues es la siguiente. Pero antes, recuerden que cada miércoles nosotros venimos a darles una pregunta para que reflexionen en qué están haciendo hoy. Parece, ¿qué estás trabajando hoy? Recuerda, en École nosotros trabajamos de tu futuro ideal a tu presente real. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy para anclar este futuro? Y hoy te voy a preguntar, si la perspectiva de tu crecimiento económico, es decir, todo lo que estás haciendo hoy, todo lo que estás planeando, todo lo que tienes acomodado, ¿te va a dar la vida que deseas el día de mañana? Es decir, todo lo que estás planeando financieramente, estamos hablando de la parte financiera, la parte económica, todo eso que tú ves, no sé, tu trabajo, tu cuenta de banco, lo que inviertes, todo eso que estás haciendo financieramente, ¿te va a dar la vida que deseas? ¿No me lo contestes? Y si gustas contestármelo, también me puedes compartir en comentarios y yo feliz de leerte, pero igual si no, también puedes pensarlo y anotarlo en una libretita, ¿va? Y después revisar si vas en el camino correcto. Okay. Entonces hoy vamos a hablar de esta pregunta que, como te mencionaba hace unos minutitos, me la han hecho muchas veces y no es porque no lo sea, pero oye, Scar, ya estamos hablando de inmuebles en preventa en Yucatán y ¿cuándo llega la urbanización? Es una pregunta que no me ha fallado. Yo creo que a todas las personas que me han comprado, todas me la han preguntado. Y entonces yo te vengo a decir que pues así como luego se dice que el amor o el dinero o el trabajo no lo es todo en la vida, pues tampoco la urbanización lo es todo en la vida, ¿ok? No tenemos que enfocarnos solo en la urbanización cuando estamos hablando de inmuebles en preventa, ¿va? Entonces, ¿por qué? Primero te voy a platicar qué es la urbanización, porque aunque parece que es un término que lo hemos escuchado muchísimo y pareciera que es como que está en el lenguaje coloquial y es algo que hablamos generalmente, ¿no? Esto está urbanizado o no está urbanizado. Tú vas a lo mejor de visita o de viaje a algún lugar y dices, esto sí está urbanizado o no está urbanizado. Pero vamos a ver qué es la urbanización, ¿va? Entonces, bueno, aquí la RAE nos da una definición de lo que es la urbanización, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Dice que es acondicionar una porción de terreno, un pedacito, un cachito de tierra, un espacio delimitado, ¿no? Y prepararlo para que lo puedas usar. ¿Y esto qué es? ¿No? Cuando nosotros estamos hablando en École de urbanización, estamos hablando de todos los servicios que un espacio determinado, estamos hablando de un terreno, pues un terreno es un espacio determinado, ¿no? Que va a contar con X cantidad de servicios. Cuando tú entras a nuestro sitio web y ves nuestros desarrollos, vas a encontrar estos iconos que estamos viendo por aquí, ¿no? Para que te puedas ir familiarizando con ellos, que hablan de diferentes servicios. Algunos hablan de energía eléctrica,
como el primero, que estamos hablando de energía eléctrica subterránea, ¿no? Alumbrado público, que es, pues, cuando tú vas por la calle y hay un poquito que alumbra tu camino, bueno, pues ese es el alumbrado público. El agua potable es el agua que llega hasta tu casa, o en este caso hasta tu terreno o hasta tu departamento, ¿no? El drenaje pluvial tiene que ver, yo hace algunos años me enfrenté a este tema y para mí drenaje pluvial era pues el drenaje, ¿no? General, no. El drenaje pluvial es aquel que está preparado para que capte el agua de lluvia, ¿va? Es decir, no es la coladera que está ahí afuera de tu casa a la que cuando barres tu banqueta le vas a poder echar toda la tierra que te encuentres, no. Esa está preparada para que cuando caiga el agua de lluvia, pues se vaya por ahí, ¿va? En algunos casos, ¿no? También estamos hablando de la calle está pavimentada, hay banquetas. En algunos casos, algunos desarrollos manejan barda perimetral, es decir, una barda que va a... Si tu terreno es un espacio determinado, piensa que el desarrollo pues igual está delimitado por unas bardas, es decir, el acceso va a estar controlado generalmente, ¿no? Es decir, cuando tenemos bardas que delimitan todavía el espacio, es como cuando tú vas a tu casa, tú llegas a tu casa y en tu casa pues tienes bardas que delimitan el espacio y nadie puede pasar, ¿no? Más allá de donde está tu barda. Pues igualito sucede cuando el desarrollo es grande y tienes tus barras perimetrales, pues nadie, ninguna otra desarrolladora va a poder llegar y entrar a ese espacio que tú tienes ya delimitado, ¿va? Y acometida de luz. La acometida de luz es, pues literal, que llega la luz hasta tu terreno y te la dejan ahí lista para que luego venga CFE y ponga su medidor de luz y te pueda contabilizar la luz y puede entrar ya la luz. Literal, tú la puedes repartir hacia dentro de tu casa, departamento o tu terreno, ¿va? Entonces, habiendo hablado ya de lo que es la urbanización en estos términos, de la urbanización no es más que hablar de servicios, ¿ok? ¿Y qué tan urbanizada o no puede estar una zona? Pues estamos hablando de cuántos servicios tiene o no. Tiene algunos servicios básicos como la luz, el agua, el gas, ¿no? Hay otras personas que me dicen, oye, llega, no sé, hay línea telefónica, hay internet, ¿no? Entonces, entre más servicios tiene una zona, más se dice que está urbanizada. Por eso, por ejemplo, cuando tú vas a alguna ciudad, ¿no? Como Monterrey, Guadalajara, México, vienes a Mérida, ¿no? Ya son ciudades que se ven urbanizadas porque cuentan con todos estos servicios y otros más adicionales, como que tienen hospitales, plazas, escuelas, el supermercado, puedes transitar entre las calles sin ningún problema, porque además de que hay pavimentación, pues hay carriles definidos, ya están las calles trazadas, hay semáforos, ¿no? Entonces estamos hablando de entre más servicios tengo, pues más urbanización hay, ¿va? Y entonces cuando a mí me preguntan, oye, Scar, pues ¿va a llegar la urbanización? Pues yo te diría, no nos fijemos tanto en la urbanización, ¿no? Sino vamos a fijarnos en otras cosas, ¿no? Ok, pues vamos a avanzar un poquito y dame un minutito porque voy a pedir mi agua porque se me está secando la garganta. Listo, gracias. Ahora sí, ya, hidraté mi garganta y estoy de nuevo contigo felizmente hablando, ¿ok? Entonces, pues ya que vimos qué es urbanización, si tienes alguna duda todavía puedes preguntarme en comentarios y si lo estás viendo más tarde, recuerda, puedes escribirme un mensaje. Pero bueno, en términos llanos y fáciles, la urbanización es igual a servicios. Más urbanizado es igual a más servicios, menos urbanizado es igual a menos servicios, nada más, ¿ok? Para que no hagamos mucho énfasis en este tema, ¿ok? Vayamos a este punto. Y ahora todo el mundo me dice, oye, cuando hablamos de, oye, ¿y qué? ¿En cuánto tiempo va a estar urbanizado? Tienes que pensar que la urbanización casi siempre la pagas tú, ¿no? Es decir, hay tres formas en las que se puede estar urbanizado. Una, en la que el desarrollador pone el recurso económico y dice, te pongo calles pavimentadas, no solo trazadas, te pongo calles pavimentadas, te pongo
luz hasta tu terreno o hasta tu casa, te pongo agua potable, te pongo drenaje fluvial, todo este tipo, en las calles va a haber alumbrado público, todo esto que platicamos, acuérdate. Entonces, una lo puede poner el desarrollador, otra lo puede poner el gobierno, es decir, pues en algún tiempo el gobierno, pero al final alguien tiene que gestionar que el gobierno lo haga. Es decir, no va a llegar el gobierno y va a decir por sí solo, aquí yo creo que donde voy a ponerme ejemplo aquí, donde Scarlett compró su terreno, pues aquí yo voy a venir a ponerle todos los servicios. No, seguro esto es algo que tiene un plan. El gobierno siempre tiene un plan de urbanización. Entonces, ellos van poniendo los servicios dependiendo de cómo va el desarrollo del lugar o del país, de la zona del país o de esa zona específicamente geográfica, es decir, algún estado en particular, ¿no? Alguna zona del estado en particular. Entonces, el gobierno siempre va a dirigir los recursos de esta forma. Es decir, pues yo creo que esta zona que está creciendo porque estoy trayendo inversión extranjera, porque van a venir determinadas empresas o van a llegar determinadas empresas con algunos productos o servicios. Entonces, esa zona tiene que tener más servicios de luz, de agua, todo eso. Entonces, ahí me voy a enfocar, ¿ok? Entonces, piensa que el gobierno pues tiene ya un plan, ¿no?, de crecimiento. Y la otra, pues lo puedes pagar tú, ¿no? Es decir, tú compras a lo mejor un terreno, vamos a hablar específicamente de terrenos, vas a comprar tu terreno y tú dices, pues no importa con que yo pueda llegar hasta mi terreno, pues yo puedo encargarme de gestionar absolutamente todo lo demás, sí se puede hacer, ¿no? Pero, pues es importante que consideres que la parte de crecimiento o esta parte de urbanización que puedes controlar es o lo haces tú o lo pone la desarrolladora. ¿Ok? Apostarle a que el gobierno lo ponga, pues tendrías que meterte a investigar y saber qué zona está específicamente desarrollando el gobierno para el tiempo en el que tú quieres hacer uso de tu terreno, ¿va? Entonces, ahora sí, lo primero que debemos de pensar es ¿para qué quiero un terreno? Recuerda, estamos hablando de inmuebles en preventa en Yucatán y hoy estamos hablando de terrenos. Entonces, ¿cuál es la finalidad que le vas a dar a ese terreno? ¿Quieres el terreno, ya lo compraste o antes de que lo... Por favor, estas preguntas hazlas antes de que lo compres. Primero piensa, ¿qué quieres pensando en que es un bien que no puedes usar hoy? Entonces tienes que darle un fin el día de mañana, y el día de mañana estamos hablando de un futuro muy, muy cercano, sería unos 3, 4 años. Entonces piensa, ¿qué vas a hacer con este terreno en 3, 4, 5, 10 años? ¿Ok? ¿Para qué lo quieres? ¿Lo vas a querer para comprarlo hoy y venderlo el día de mañana? Es decir, ¿lo vas a usar meramente para que tu dinero esté ahí, que incremente su valor con temas que habíamos tratado anteriormente, como el valor del metro cuadrado? Lo platicó David en el live de la semana pasada. Si no lo viste y te lo perdiste, búscalo por favor en nuestros lives. La verdad es que está muy interesante cómo hablamos del precio del metro cuadrado y cómo es que las desarrolladoras hacen negocio, ¿no? Y cómo, te voy a platicar rápidamente cómo la desarrolladora hace negocio. Te lo platico un poquito más allá, ¿ok? Entonces piensa en esto. ¿Para qué quiero mi terreno? ¿Lo quiero para comprar hoy y venderlo mañana y ganar dinero de lo que puse hoy con el incremento o la plusvalía que ganó mi terreno el día de mañana? ¿O yo quiero una casa de descanso cerca de la playa? Es decir, vivo en otro estado de la República o vivo en Yucatán y simplemente quiero tener una casa a la que yo pueda llegar el día de mañana y decir, ya pasó mi semana y quiero irme a descansar un ratito y cambiar de aire, aunque sea el mismo, pero bueno, quiero cambiar de espacio. Entonces, quiero una casa de descanso, pues quiero mi casa de descanso, o la quiero para usarla como ingresos recurrentes. Es decir, voy a comprar mi terreno hoy, el día de mañana voy a construir, y después la voy a poner en una plataforma en la que yo pueda ponerla a rentar, o la voy a compartir con mis amistades y sé que sí se va a rentar, o la voy a poner en el periódico para que sepan que está en el periódico digital, para que sepan que esta casa está en renta, o la voy a poner en Facebook, no importa en el medio que lo vayas a poner, pero si tu objetivo es ingresos recurrentes, a lo mejor lo vas a poner a rentar, ¿va? ¿Ok? Entonces,
Primero piensa cuál de estos tres objetivos quieres cumplir, ¿va? Con tu terreno. Y ya que pensaste cuáles son los, cuál es el fin que le quieres dar, piensa en el tipo de persona que tú eres. Eres una persona que dice, yo lo puedo hacer sin ningún problema, tengo el tiempo. A lo mejor no tengo el conocimiento, pero tengo el tiempo para adquirir el conocimiento. Tengo la paciencia para hacerlo. O eres una persona que dice, yo no tengo el tiempo. Pudiera ser que tuviera el conocimiento o no, pero no tengo tiempo para dedicárselo y poner todos los servicios que requiere. Piensa en eso. La urbanización, estábamos hablando de, son servicios, y acuérdate, hay tres entidades que los pueden poner: la desarrolladora, el gobierno, otro. ¿Ok? Entonces, en este punto, recuerda, sacamos al gobierno de la ecuación porque, pues, aunque sí sabemos que Yucatán es una zona en desarrollo, no sabemos si específicamente el gobierno en esa zona en la que tú quieres tu terreno va a desarrollar en un futuro cercano o no. Puedes investigarlo también, y nosotros tenemos productos que están en ese camino, que están en el desarrollo también en el plan de desarrollo del gobierno, ¿va? Entonces puedes acercarte con nosotros y preguntarnos, no sobre los nuestros, sino si tienes alguna duda y estás viendo algún terreno por acá en Yucatán, pues para saber si la zona en la que estás, el desarrollo está cercano o no, ¿va? Entonces yo te voy a poner aquí estos dos ejemplos. Son clarísimos para mí porque tengo a alguien muy cercano que hace muchos, muchos, muchos años, estoy hablando de hace más de 40 años, compró un terreno en el estado de Morelos, ¿va? En un espacio donde era ejidal en aquel entonces. Nosotros, recuerda, no manejamos ejidales porque vivimos ese ejemplo, entonces no manejamos ejidales, solo propiedad privada. Entonces esta persona tuvo la paciencia de decir, ok, yo solo quiero llegar a mi terreno. Y no había nada de servicios. Y esta persona hizo pues todo lo que necesitaba hacer para llevar él los servicios hasta su terreno. Es decir, no tenía luz, entonces encontró el poste más cercano y de ahí jaló el cable y puso sus postes y llevó la luz hasta su terreno. Ah, no había agua, pues encontró una zona cercana donde había agua y de ahí puso sus tubos de agua potable y llevó su agua, el agua potable hasta su casa. Y resolvió la forma del tratamiento de aguas negras, lo hizo a través de una fosa séptica. Hoy en día lo ideal es hacerlo a través de biodigestores, ¿ok? Entonces, si eres una persona de ese tipo que dice, yo tengo la paciencia para hacerlo, voy a ver desde dónde me tengo que jalar la luz y voy a comprar mis postes, y a lo mejor no lo vas a hacer tú a mano, pero vas a estar viendo que se haga, ¿no? Vas a estar vigilando que alguien que contrates ponga los postes que necesitas, ¿no? Para jalar el cable y vas a la tubería que necesitas para meter el agua, pues eso es, hágalo usted mismo y está perfecto. Y si no, está el otro caso que le voy a poner, ese soy yo, claramente. Yo soy una persona que hoy por hoy no le dedico tiempo a eso porque además, ¿qué crees? No tengo el conocimiento, y el tiempo que tengo para aprender cosas nuevas lo hago en algunas otras, lo dedico a otras cosas que tienen que ver más con lo que hago en mi actividad económica, más que con eso, ¿no? Entonces, si tú a mí me dices, oye, es que tienes un terreno en un espacio donde tú tengas que ver todo, yo te voy a decir, no, seguro no, porque pienso el día de mañana y digo, no, ni siquiera sé en qué tema me estaría metiendo, porque sé que tengo que aprender como sobre voltaje, sobre la distancia que debe de llevar los postes, sobre el diámetro que tiene que tener el tubo para que pase el agua. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo te diría, no, seguro yo no, ¿no? Entonces, ahí tienes los dos ejemplos, ¿va? Y ahora te voy a enseñar a hacer algunas preguntas, pues que nosotros llamamos las preguntas correctas para comprar inmuebles en preventa aquí en Yucatán, ¿va? Entonces, independientemente de que hay varias cosas que tienes que tener en el radar cuando vas a comprar un inmueble, en vez de que llegues y me preguntes a mí o le preguntes a algún otro agente de Ecole, oye, ¿en cuánto tiempo llega la urbanización? Primero debes de preguntar, ¿para qué lo quieres? ¿Recuerdas? Voy a regresarme un poco. ¿Para qué lo quieres? ¿Lo quieres para comprar y vender? ¿Lo quieres como casa de descanso? ¿O lo quieres para generar ingresos recurrentes? ¿Va?
Entonces, en base a lo que quieres, ya vamos a perfilar que, cuál es el mejor desarrollo que tenemos en base a lo que tú estás buscando, ¿no? Después tienes que preguntarte si está en tu presupuesto. De las opciones que tenemos, vamos a revisar junto contigo cuál es tu presupuesto actual, ¿no? Ya sea que lo quieras pagar de contado o a crédito. Entonces, ¿está en tu presupuesto? Si está en tu presupuesto, es decir, si lo vas a pagar a meses, que no sea un, me voy a tronar los dedos cada mes para pagarlo solo porque ese súper, sí, claro, me mega encantó, ¿no? Siempre piensa tu objetivo primero y luego que esté en tu presupuesto, y nosotros vamos a encargarnos de encontrarte un presupuesto a tu medida. Y con eso ya puedes ir como un poco más tranquilo, ¿va? Y recuerda, es cuando quieres pagar por los servicios. Y esto hablaba de quién pone los servicios, y me voy a regresar un poquito. ¿Quién pone los servicios? ¿La desarrolladora, el gobierno o tú? Pero siempre vas a pagar, ¿ok? Recuerda que la urbanización siempre la pagas, porque si la pone el desarrollador, pues simplemente él está invirtiendo hoy y te lo va a cobrar cuando te venda el terreno, y el día de mañana, pues al final vas a haberlo pagado. Él va a haber obtenido el retorno de su inversión, que es esto que invirtió para ponerte los servicios, ¿no? Y tú vas a tener tus servicios, es un trato justo, ¿verdad? O lo vas a poner tú, es decir, recuerda, tú lo haces por ti solo, entonces llegas, no tienes los servicios y tú ves la forma de obtenerlos. O te esperas a que el gobierno los ponga, ¿va? Pero en ese caso, pues lo tienes que gestionar. ¿Recuerdas que te comentaba de esta persona que se encargó de poner su luz, su agua y todo este tipo de servicios que necesitaba? Bueno, pues esa forma con la que lo hizo. Tuvo el tiempo para ir a gestionar con el ayuntamiento, por ejemplo, la pavimentación de la avenida. Y tuvo el tiempo para ir y revisar qué tipo de postes necesitaba para jalar la luz y luego ponerse de acuerdo con el ayuntamiento para ver qué tenía que hacer. Entonces, al final, siempre la vas a pagar tú, pero es en qué momento quieres pagar. ¿Quieres pagarlo en el tiempo que dura tu financiamiento para tu terreno? ¿Quieres pagarlo al final, cuando ya te entregaron tu terreno y puedes hacer uso de él? ¿O vas a tener que esperar un tiempo? Igual vas a tener que pagar en algún momento estos servicios, ¿va? Entonces, siempre tienes que decidir en qué momento quieres, al momento en el que empiezas, al momento en el que finalizas. Cualquiera de las dos opciones son buenas, dependiendo del tipo de persona que tú seas, ¿va? Y la siguiente pregunta sería, ¿la zona está en desarrollo y va a seguir en desarrollo? Es decir, tienes que voltear y ver cuáles son los estados que están creciendo y en los que tú quieres invertir. A mí me han preguntado muchísimo, oye, Scar, ¿Yucatán está de moda? Y no es que esté de moda, es que está en desarrollo. Son cosas completamente diferentes, ¿va? Algo que está de moda es, hoy está de moda, todo el mundo habla de eso, y el día de mañana, estamos hablando en 2 años, dejó de estar de moda y la gente dejó de hablar de eso. Pero, en el caso de Yucatán, voy a tomar agua nuevamente. En el caso de Yucatán, está en desarrollo. ¿Y por qué sabemos que está en desarrollo? Bueno, pues porque está llegando inversión extranjera, están llegando empresas extranjeras a poner sus plantas aquí, están llegando empresas con diferentes servicios, ¿no? Y entonces eso te marca el desarrollo, porque al llegar nuevas empresas que necesitan personas que trabajen ahí, entonces el número de la población va a crecer, porque simplemente la demanda de para cubrir esos empleos necesitamos más gente. Entonces va a llegar más gente, va a crecer el número de población, y entonces esto sigue en desarrollo y lleva varios años más. Todavía nos faltan varios años por que este desarrollo se complete. Entonces, estamos hablando de la zona ahora, de la zona está en desarrollo, sí. Si estamos hablando de Yucatán, va a seguir así, sí, varios años más, por lo menos unos, no sé, entre 30 y 40 años más, si no es que más, ¿no? Pero importante que dentro de Yucatán hay zonas que están creciendo más que otras. Entonces tienes que saber cuáles son las zonas que están creciendo más para que tú estés ahí en ese espacio donde tú dices, ah, no, si sabes que yo me voy a esperar unos 3, 5 años, unos 4 años más, unos 7 años más, ¿ok? Entonces, hazte estas preguntas, por favor. Antes,
de contactar a, ya sea a nosotros como tus agentes o a cualquier otra inmobiliaria, no te preocupes, no tienes que hacerlo solo con nosotros, pero siempre pregúntate esto, ¿cuál es, cuando yo pienso está en mi presupuesto, es, tengo que marcar un rango de presupuesto? ¿Cuánto sé que puedo poner y no me va a desbalancear? ¿Y cuánto tiempo puedo poner ese dinero? ¿Va? Entonces, recuerda, ya te había comentado, no preguntes cuándo va a llegar la urbanización. Mejor pregunta estas cuatro cosas, ¿ok? Pregúntate, ¿para qué lo quieres? Si está en tu presupuesto, ¿cuándo quieres pagar los servicios? Porque recuerda que los servicios siempre los pagas tú. Entonces, ¿cuándo quieres pagarlos? Y si la zona está en desarrollo o va a seguir así en desarrollo, ¿ok? Entonces, espero que esto te ayude muchísimo. Saber que la urbanización no lo es todo en la vida, ¿ok? La urbanización es una partecita, hablando de terrenos de inversión, bueno, terrenos en preventa aquí en Yucatán, la urbanización no lo es todo. Hay muchas cosas que tienes que contemplar. Y, pues, recuerda, siempre que hablemos de más urbanizado es solo tradúcelo a más servicios. Menos urbanizado, menos servicios, ¿ok? Entonces, espero que esto te ayude muchísimo. Te dejo mis datos de contacto. Puedes encontrarme en mi teléfono o WhatsApp. Nos puedes contactar al 999-802-0459. ¿Ok? Y nos va a encantar atenderte. Puedes escribirnos a ventas@ecolecua.com.mx. También puedes escribirme a mi correo, que es escar@ecolecua.com.mx. Puedes visitar todos nuestros desarrollos y conocer todo el portafolio que tenemos para ti en www.ecolecua.com.mx. Un gusto verte el día de hoy. Espero sigas pasando un excelente miércoles, tengas una gran tarde o un gran resto del día. Hasta luego.